Hoy tenemos una sorpresa internacional, pero les cuento que nació en Canadá. Padres latinoamericanos. Una estrella, ha llegado a Europa, ha cantado con los mejores, ha hecho toda una carrera a punta de su voz y de su gran talento. Ella se llama Cindy Gómez. Cindy Gómez, además, que canta en 9 idiomas y es súper seguida en sus redes sociales, sobre todo en Instagram. Es increíble cómo tienes abarrotada a todas esas personas que te siguen, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo de poder hacer lo que a mí realmente me gusta, y si la gente sigue o si les gusta la música, bienvenido. Óyeme, y te aprovechamos porque su recorrido ha sido en varios países, estuvo viviendo en Alemania, vamos a hablar un poquito sobre ese tema, pero además, Cindy, aprovechamos que estás aquí en Canadá porque sé que tu carrera sigue por muchos ámbitos y la industria está también en Estados Unidos o Los Ángeles y mucha gente que la está llamando, sí. Y bueno, que estás firmando contratos y muchas cosas más, así que no se lo vayan a perder, la historia, la vida desde pequeña, desde los 8 años, Nevai, de cantando. Cindy Gómez aquí en Know What. Ya volvemos. No se vaya. La compro, está a buen precio. Pero no es una buena inversión. La compro, se ajusta a lo que estaba buscando. Me pagas. ¿Por qué tanto? Escucha siempre la guía de un profesional. La compra o venta de su casa no es tan fácil como un juego. Necesita la ayuda de un profesional para no colocar en riesgo su inversión. ¿Dónde comprar? ¿Qué comprar? ¿Cuándo comprar? Soy Diego Cárdenas, su agente inmobiliario en la nueva generación de la compañía RE/MAX. Llame a Diego Cárdenas y su inversión tendrá buenos resultados. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño, materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Desde los 8 años, Cindy decidió que su carrera era cantar. Imagínese lo claro que es tener uno desde los 8 años eso definido. Es difícil definirlo a esa edad, pero ella estuvo muy clara desde pequeña y sobre todo que la mano de su papá estuvo ahí envuelta para decidir qué tono de voz ella iba a utilizar. Tenías que tener buena voz, Cindy, para que te dijeran, este es el momento, sí, dedícate a eso. ¿Cómo bueno, fue? Yo me puse, mi papá me dijo, ponte enfrente de un espejo y vete todos los días y ve qué haces con la boca. Uh-huh. Y un día me dijo, ese es, sigue por ese camino. Ok. Porque ¿y aquí estás? Como mi papá, la mamá de él, él creció con ella y ella cantaba ópera, pero no profesionalmente, pero sí tenía una voz muy bonita. Tu abuela cantaba ópera. Exacto. Entonces, él todos los días la oía practicar. La, 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 la. Entonces, por eso creo que ya... Él me dice que canta en el baño solamente. Okay. La vena artística es por el lado de la abuela. Exacto. ¿Tu hermana no canta o sí? ¿Sabes qué? Cuando era pequeñita, pero no, después no lo desarrolló, entonces. Bueno, ahora lo ponen en clases de piano, lo ponen en clases vocales, sí, todo sí, eso. ¿Qué todo, pasó? Todo. Sí, yo hice un poquito de todo, pero al finalmente cuando ya vi que la voz ya estaba ahí, no tenía que practicar mucho, me fui por ese camino. ¿Y a qué edad comenzaste a cantar públicamente? Sí, también a los 8 años. ¿Ah, sí? Porque mi mamá... Festivales en todos lados. Sí, en todos, acá en Toronto, en todos lados, y entre más yo podía exposición cantar... Exposición tenías mejor. Yo lo hacía todo. Ajá. Sin miedo escénico ni nada. No, porque mi papá siempre con todos sus amigos, eso fue la cosa muy buena. Está que, bien entrenada, de pequeña. Sí, sabes que realmente mi papá me ayudó porque me llevaba y cántele a mi amigo. Y tenía que ver a los ojos. Y uno cuando es pequeñito ya tiene como... Claro. Pero ya cuando cantas a la persona y lo ves directamente, es más... miedoso que cantarle a como 20 mil personas, porque ya conectas con el alma. Claro. Mira que es muy importante comenzar desde muy pequeños porque se pierde el miedo escénico. Uh-huh. Ya después si pones a un adolescente de 14, 15 años, ya eso no es tan fácil. Pero además de eso, Cindy compone, se hace escribir. Ajá. ¿Cuál fue la primera que escribiste? Tantas desde que... Again and again. Súper, sí, pero desde pequeñita la escribía, pero la primera que salió fue Again and Again. Cuando firmé con el Interscope Universal Records. ¿Y cómo era la canción? I wish that I could see you again. The sound of music would never end. And I would hold you in my arms again. Yeah, again and again.
tenía talento, wow. Se los confirmamos. Papá, estamos de acuerdo con él. Hermosísimo, de verdad que te tenemos que felicitar públicamente. Gracias. Porque es demasiado hermoso. ¿Y qué te inspiró a escribir esa letra Again and Again and Again? Again and Again, eso fue en el 2008 creo que, uh-huh. Y estaba viendo en Los Ángeles, es una canción que yo quiero verte de nuevo y de nuevo, uh-huh. Algo así. Y estaba enamorada, eso te iba a decir, estabas enamorada. Detrás de todo lo que eso, había de nuevo y de nuevo. ¿Cómo combina uno, eso nos parece además muy curioso, una carrera artística en este mundo de la música que no es fácil, ahora que salen tantos escándalos, ajá, entre más de Hollywood y ahora la industria de la música y todo eso, ¿cómo combina eso uno con su vida personal y con el amor? ¿Cómo lo has hecho tú? Bueno, es difícil porque especialmente cuando uno viaja bastante, como casi todos los artistas, entonces eso sí, hay que tener uno su tiempo para su familia, claro. Sus amigos, su me time también, uh-huh. Porque tienes que, hay que darle tiempo a todo y a realmente veces, tener un schedule compartiendo, claro. El tiempo para todo el mundo. Pero a veces esa vida de tantos viajes, de tantas presentaciones, uh-huh. Separa un poquito, o sea, no es sea, difícil. Es difícil, es muy difícil. Porque especialmente si uno viaja a Asia, a Europa, tantas horas de diferencia, claro. Si quieres hablar con tu familia o con alguien, es difícil, pero ya con el Skype y toda la tecnología que tenemos ya es más fácil y bueno, uno se tiene que dar su tiempo. A ver, Cindy, una carrera en el mundo de la música y cuando alguien habla de componerse y de ser artista, de lograr ese sueño increíble, pues tiene que tener ciertos, además del talento, ciertos elementos importantes. Hablemos un poquito del lado de ser mujer y si hay que ser bonita y qué hay que vender y qué no se vende, porque es que a veces vemos en grandes artistas que ni siquiera las letras son importantes, pero se vende todo un show. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay artistas y gente que hace entertainers, uh-huh. Para todas clases. Entonces hay música, baladas, merengues, reggaetoneros, hay un poquito de todo porque hay gente que necesita diferentes clases de música. Para mí es muy importante escribir una letra que lleve un mensaje que sea positivo, porque yo me siento como responsable. Y también claro. He visto desde pequeñita todas las canciones que escribía, era como una predicción, una clase de predicción. Entonces ya estoy muy, muy cuidadosa a escribir letras que realmente sean buenas y que yo pueda transmitir algo a las personas que les dé algo al alma. Claro, eso es muy lindo porque obviamente muchas personas y muchas chicas se van a sentir identificadas contigo y dejar ese tipo de mensaje es fabuloso. Ahora, ¿qué pasa en el 2009? Que eres la primera artista que hace un álbum a través de un videojuego. Cuéntanos un poco sobre eso. Eso fue, sí, estaba trabajando y ya viviendo en Los Ángeles. Y mi primer productor, Dave Stewart, de los Eurythmics, me conectó con Nokia y necesitaban una chica para hacer música para su nuevo videojuego que se llama Dance Fabulous. Uh-huh. Y iba a ser Street Dancing, pero esa fue la canción que metí en el video. Y entonces yo dije, sí, sí, sí. Uno cuando entra en la industria tienes que decir sí a varias cosas. Algo porque sí, yo me convertí en el Yes Girl, como la película de Jim Carrey. Yes, yes. ¿Y pagan bien o no al principio? No, uno depende. O gratis. ¿Qué tipo de compañía te contratas? Gratis también. Yo he hecho muchas cosas gratis o dependiendo, ajá, de en qué. Hay que darse a conocer primero, ¿no? Exacto. ¿En qué etapa estás en tu carrera? Claro. Entonces, pero sí, eso, yes, yes. Yo lo hice y fue algo espectacular porque a través del videojuego que se lanzó en 40 millones de teléfonos, entonces ya cuando fui a Asia ya me conocí un poquito y en diferentes lugares porque uno realmente para exponerse a tantas personas, uh-huh, es difícil, pero con eso del videojuego ya fue un ¿Te logro. ¿Te han hecho alguna vez en todo ese movimiento de ir a distintos países propuestas indecentes? Porque eres una niña muy atractiva, muy bonita y con mucho talento también. Totalmente. Esta industria no es fácil. Fácil, no es fácil. Siempre van a haber de todo, pero uno se tiene que concentrar en la villa y no desviarse. Claro. Porque sí, hay drogas, hay cosas muy malas, pero no, yo no me concentro en nada de eso y solamente, ok, music,
yo me duermo tempranito, yo no voy a los clubes, no hago nada de eso porque realmente me tengo que cuidar la voz también. Entonces, tienes que tener una disciplina realmente si lo quieres lograr, y todos los que están como la Shakira o todos tienen una disciplina y tiene que ser así. Hay que cuidarla. Totalmente. Bueno, además de eso, Cindy llega en un momento de su vida donde decía, oiga, yo quiero explorar más. Sí. Ha llegado a Los Ángeles, donde hay una industria muy grande en la música, pero después me gusta un país y creo que decido irme a Alemania. Así ahí estuvo 4 años. ¿Qué pasó con Cindy Gómez en Alemania? ¿Y qué descubrieron? Porque hay que tener talento, ¿no? Exactamente, y eso lo vamos a descubrir en el próximo segmento, así que no se retienen porque seguimos con más de Know What y Cindy Gómez. Y vamos a ver Cinema y canta, a ver, canta. No, no. La compro, está a buen precio. Pero no es una buena inversión. La compro, se ajusta a lo que estaba buscando. Me pagas. ¿Por qué tanto? Escucha siempre la guía de un profesional. La compra o venta de su casa no es tan fácil como un juego. Necesita la ayuda de un profesional para no colocar en riesgo su inversión. ¿Dónde comprar? ¿Qué comprar? ¿Cuándo comprar? Soy Diego Cárdenas, su agente inmobiliario en la nueva generación de la compañía RE/MAX. Llame a Diego Cárdenas y su inversión tendrá buenos resultados. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño, materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Estamos en proceso de poner a Nevai en unas clases para canto, para que se mejore la cosa, para que sea la corista de Cindy. Me falta poco para lograrlo. Pero ahora dice que ella quiere hacer las maletas para irse de viaje con Cindy porque ha viajado por muchos sitios. Vámonos para Singapur primero, ¿sí? Vámonos a Singapur, vámonos, Cindy. Ok. Vámonos. Vámonos, la maleta. Mañana. ¿Qué pasó mañana en Singapur antes de que nos vayamos para Alemania? Bueno, yo me quise ver algo diferente, y ya después del Nokia, cuando salió todo en Asia y todo, yo, oh, ¿por qué no? Y ya, me empaqué maletas y me quedé como ¿y así, 9 meses. De la noche a la mañana dijiste, ¿sí? Me voy y listo. Ajá. ¿Así? ¡Wow! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue allá? ¿Qué sentiste allá? ¿Qué apreciaste? ¿Tu música la llevaste allá? Ah, sí, hice varios shows y también hice magazines, covers y todo eso ya. ¿Y cómo, disfrutando llegaste, también un poquito? Y por curiosidad, o sea, llegaste allá con tus maletas y dijiste, bueno, aquí estoy, Cindy, todo esto es tuyo. Sí, realmente no conocía a nadie. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos? Unos amigos que estaban en modeling agencies. Agencias de modelo. Ajá. Bueno, pues sí, llegaba a agencia de modelos. Ya, listo. Entonces hice modelaje, hice varias cosas y ya. Y sí, mira. ¿Y tu tipo latino fue muy atractivo para el asiático y alcanzaste a llevar tu música a mover? Claro que sí, no le ves. Creo que sí le gustó porque sí me siguieron llamando, entonces sí. Me acaban de preguntar que cómo le haces para mantenerte tan linda, cantar tan espectacular, tan joven, tan bella, que no le pasan los años ni la luz. Y hablar tantos idiomas. Bueno, yo diría que creciendo aquí en Canadá, Canadá es tan multicultural, entonces sí, tengo amigos de todos lados, de la India, de Japón, de Europa. Entonces yo creciendo con todos los amigos, yo iba a sus casas y me mostraba, por supuesto, comía la comida de ellos y estaba mezclada en varias culturas. Entonces yo aprendí varias canciones de mandarín, cantonés, hindi, italiano. Así como la gente cantó despacito sin saber qué significaba. Sin saber qué significaba. Porque para mí, bueno, para todos, la música es universal. Claro, es el único lenguaje que es universal, que todo el mundo lo entiende, aunque no sepa la letra, es un feeling, tú lo sientes. Entonces, cuando hay una canción y es como triste, aunque sea en japonés, ay, se siente triste. Sí. Entonces ya lo sientes.
Entonces, para mí, yo me puse a oír canciones y, ¡ay, ese me gusta! Entonces, lo seguía repitiendo y con el oído, ya, y ya me aprendí las canciones. Esa habilidad de aprenderte las canciones. Bueno, y tu familia que te decía, bueno, te seguimos para donde vayas, porque yo sé que te han apoyado muchísimo. Totalmente. Mi mamá y mi papá han sido increíbles, porque normalmente los papás, en entrar a la música, Sí, no es fácil. No. Marta, ¿y qué tal si agarramos las maletas y nos vamos para...? No, yo no te sigo, porque con esa música tuya sí. Por favor, Alemania, vámonos para Alemania. Yo así, la ópera de Nevai. Bueno, entonces... ¿Hasta suena bueno? Sí. Ópera de Nevai. Wow, ¿qué tal? No más, por favor, Marta, nos salgo para las clases, sí. Okay, pero sí, vamos entonces, a seguir por Alemania. Sí, ahora agarramos las maletas y nos vamos para Alemania. Okay. ¿Cómo fue esa transición? También, ¿por qué Alemania? A ver. Otra locura mía. Oye, pero le fue súper bien, porque sí. El Bayern Múnich le dijo, queremos que nos cantes el himno. Pues tú sabes lo que es el fútbol en Alemania. Claro, por favor. Ahora que estamos en tono de mundial, ajá, no queremos herir sentimientos de los que no entraron, pero hablando de Alemania, que es uno de esos buenos países, el Bayern Múnich te dijo, oye, cántanos esto en 4 diferentes versiones. Sí, y sabes que la cosa muy cómica es que yo obtuve ese contrato, yo viví en Alemania por 4 años. Uh-huh. Después me mudé a Canadá, ya son como 2 años que estoy aquí. Y justo al mudarme acá, me llamaron. ¡No! Entonces, siempre cuando uno se va, no te vayas. Así es. Please, vente. Así es. Entonces, me llamaron y el año pasado me llamaron para venir ir y cantarles el himno, porque ya tenían el himno. Se llama Stern des Students en alemán. Y el himno era como una mezcla de rock, algo así, como para los estadios, ¿no? ¿En qué idioma lo cantaste? ¿Mandarín? Sí, uno en mandarín, otro en inglés, sí, y otro alemán y otro en 12 idiomas. Wow. Y tú le dices, oye, yo sé español. Métame el español ahí. Sí, yo le metí. Está James, ¿no? ¿Sí? Totalmente, yo le metí frases en español, portugués, un poquito de todo. ¿Y a qué no saben qué les pasó a Cindy allá en Alemania? ¿Qué le pasó? Pues te cuento algo maravilloso que muchas chicas han soñado con eso. Simplemente que ella tuvo la oportunidad de cantarle el cumpleaños nada más y nada menos que al famoso futbolista James Rodríguez. ¿Qué tal? ¿De verdad? Pero ¿sabes que lo hice? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. No, me llamaron desde Colombia porque mis padres son colombianos, entonces me dijeron, ok, ya. Trando la camiseta. Por favor, el autógrafo. No, ya supieron porque lanzaron en Colombia algo que ya había cantado. El himno del Bayern Múnich, entonces me preguntaron, hey, y el día que James firmó con Bayern Múnich fue su cumpleaños, entonces yo le dije, y si les canto también, porque me preguntaron si yo podía grabarme desde mi casa para ponerlo en Colombia, sí. Y yo dije, sí, por supuesto, y dije, sí, si les quiere les canto también el algo por su cumpleaños, sí, por favor, entonces lo pusieron en Caracol TV. Y buenísimo, todo. Claro, hice la vuelta en Colombia. Sí. Y aprovechábamos para que te conocieran más en Colombia, porque sí, la verdad vivo en el exterior todo el tiempo, a pesar de que creo que sientes mucho que tienes sangre colombiana. Totalmente, totalmente. Te sientes 100% latina. Bandeja paisa. 100%. ¿Sabes bailar salsa? Sí. Merengue, ¿cómo no? Reggaetón. No, todo. La niña viene completa. ¿Cuál es tu plato preferido? A ver. ¿De Colombia? De Colombia. Bueno, a ver si... Plato, yo diría que es arepa de chocolo. Uy, delicioso, con hogao encima. ¡Qué ricura! Ya que estamos. Ya bueno, venezolana es. También es de arepa, ¿no? Sí, es arepa, amo la arepa. Pero, ¿sabes qué? Oh, lo digo acá. Aunque Marta es colombiana, pero los venezolanos tienen la mejor arepa. Yes. I'm sorry. Porque es que la abren y le echan un montón de cosas deliciosas. Eso, por eso sí. Le meten carne, le meten cosas ricas. Una salsa. Reina pepiada. Y le tenemos los nombres. Reina pepiada. Le tenemos el nombre. Deliciosa, sí. Eso realmente. Pero es que nuestra historia se comparte. Gracias. Después a los venezolanos. Después los invitaré y vamos a preparar unas arepitas aquí en vivo en Nahuatl. Tú le hiciste una pregunta a Cindy que no nos ha contestado y es... ¿Cómo se mantiene? Porque ella se ve súper bien. Nada de arepa, nada. En ocasiones especiales. Solo la veo. En ocasiones especiales. Solo lo como con los ojos. Y el olor. No. ¿O es constitución? De hecho, un poquito de todo. Hay que... Okay. Un poquito de todo, porque tampoco, si no comes azúcar, te vas a poner como... Pero cuando hago shows, es más que todo nada de carbohidratos. Proteína, proteína, proteína.
Exacto. Y ejercicio, yo no cuando baila. Además ya. Que tiene un interior de, en su interior es toda una modelo, porque si vas a su Instagram, puedes ver esas fotos espectaculares. Ya la sigues, ¿no? Ya la sigues tú. Ya la sigo, porque a ver, ¿cómo no seguirla? ¿Cómo Vámonos no seguirla? Con un poquito de algo de música. Ajá, okay. Sí, a capela. A ver, cuéntanos. Bueno, cántanos un poquito. A ver, preparémonos. I'm addicted, soy adicta, adicta al amor, soy adicta, adicta al amor, soy adicta, adicta al amor, soy adicta. Me veo en cada montaña, cada árbol, cada esquina, aunque soy una gota, soy el mar. Compro, está a buen precio. Pero no es una buena inversión. La compro, se ajusta a lo que estaba buscando. Me pagas. ¿Por qué tanto? Escucha siempre la guía de un profesional. La compra o venta de su casa no es tan fácil como un juego. Necesita la ayuda de un profesional para no colocar en riesgo su inversión. ¿Dónde comprar? ¿Qué comprar? ¿Cuándo comprar? Soy Diego Cárdenas, su agente inmobiliario en la nueva generación de la compañía RIMAX. Llame a Diego Cárdenas y su inversión tendrá buenos resultados. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño, materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. El amor, una canción que vamos a saber de dónde viene, porque tiene que ver de gran corazón y de muchas emociones que todos los seres humanos sentimos cuando nos enamoramos. Cindy, ¿de dónde salió esta canción? Bueno, yo la escribí después de mi viaje a Colombia, porque cuando uno está en nuestros países, que realmente te enamoras de todo, entonces yo vine después a Canadá, después de un mes en Colombia, y yo, aquí en el frío, en febrero, y necesitaba tener esa vibra latina. Entonces alguien me mandó un beat y yo, ¡ay, eso me encanta! Y ya me puse a mover, y salió la letra todo en español. Y dije, eso, voy a escribir un álbum totalmente en español, ese va a ser el primer sencillo. Y así nació la canción. Así estamos, adictas al amor todas, ¿no? Todas al amor, adictas completamente. Pero es una combinación entre electrónica, pop. ¿Qué es lo que está sonando? Uno dice, bueno, ¿qué está sonando ahora? ¿Qué es lo que pega? Bueno, yo digo que es un híbrido, porque yo me considero híbrido, porque es un poquito de el beat de reggaetón hasta, y un poquito de todo, y electrónico también. Y entonces yo dije, sí, eso quiero hacer, algo para los jóvenes con un beat, pero que también tenga el mensaje. Adicta al amor, la gente dice, ¿qué es adicción? ¿De qué? ¿Al sexo o al amor? Yo, no es eso. Realmente si escuchas la letra, dice, por ejemplo, hay una frase que dice, me veo en cada montaña, cada árbol, cada esquina, aunque soy una gota, soy el mar. Y realmente es que yo me siento uno con todo, porque realmente somos uno, aunque seas de Perú o, no sé, Venezuela. Ecuador, Argentina, de China, de cualquier somos lado. Somos todos unos. Imagínate, todo Latinoamérica, hablamos del mismo idioma, pero somos como separados y realmente no tiene que ser así. Entonces, pero también con todo el mundo entero, Asia, Europa, todos somos uno. Y entonces es ese amor y la vibra a la vida, realmente de eso se trata la canción. Y esa pasión que tenemos todos los latinos. Claro, y lo importante es que este video, esta canción llega, toca corazones. Sí, eso es cierto. Mira, ella es una chica de redes sociales, le gustan mucho las redes sociales, la sigue mucha gente, mueve mucha gente. Hay gente que se queja hoy de que a veces vamos perdiendo la identidad, y a mí, que de alguna manera hemos venido siguiendo en la carrera, me parece que tú eres muy responsable con tus letras, con tus canciones. Totalmente. Tienes un sentido muy social también, de respetar a todos los seres humanos a su manera. ¿Qué mensaje le dejas hoy a nuestros televidentes de cómo manejar las redes sociales, bien sea por tu trabajo, pero también no perder esa identidad de quererse uno mismo, de seguir siendo uno mismo sin depender de lo que opinen los demás?
Bueno, yo creo que, como dijimos antes, que hay que darse uno su tiempo a uno mismo, su tiempo a su familia. Hay tiempo para todo. Si uno sabe, ¿cómo se dice? Hacer como un schedule de su vida, realmente das tu tiempo, tu trabajo, tus amigos, un poquito de todo, y así todos quedan bien. Y además, yo pienso que hay que agregarle que lo que hemos visto sobre ti, pues, demuestra que eres una persona bien responsable, bien segura de ti misma, y eso es lo que tú proyectas y reflejas en las redes sociales. ¿Ves? Entonces la gente se siente, por supuesto, identificada con ella. Bueno, pero sí, no es fácil, porque esa línea no es fácil de cruzar. Entonces uno dice, pongo en las redes sociales solo que es mi trabajo, porque tú no mezclas tu familia con las redes sociales, ¿cierto? Ajá, exacto. Bueno, para mí es, yo demuestro todo lo que yo hago. Por ejemplo, ahorita estamos aquí, la televisión o la radio, y todo lo que vaya con la música y cómo escribo las canciones, un poquito de todo eso. Pero realmente no creo que es necesario poner, mis nietos, o... Claro. ¿Tienes nietos? Qué bueno. ¡Sobrinos! No tiene nietos, siempre, se conserva perfectamente. Danos el secreto. Mis sobrinos, perdón. Siempre los nietos de Cindy y la ópera de Nevada, y estamos muy bien en este programa. Lanzamiento de hecho, total. De hecho, ella está ahorita filmando todo lo que estamos haciendo ahorita en este programa. Cindy, ¿para dónde vas? Tú sabes que, no sé, ¿para dónde va Cindy ahorita, sus nuevos planes? No tengo ni idea, que nos diga ella para dónde nos vamos en esta oportunidad. Bueno. Maletas con Nevada. Yo quiero ir a más a los países de Latinoamérica, porque ahorita con ese álbum en español, y por ejemplo la canción Adicta al Amor se grabó en México, en Guadalajara, porque tuve varias presentaciones y realmente me encantó Guadalajara. Entonces ahorita quizás Colombia, quiero regresar a Colombia. Y ¿quién sabe algún vallenato? Quizás el nuevo álbum. Sorpresa. No, eso es. Sí, realmente, ¿cómo vamos a mezclar esa música? Tengo una canción que es mezclada con bachata también. Uh-huh. Hay varios ritmos que ahorita estoy trabajando para el nuevo CD. Entonces, excelente. Súper, o sea, ¿cuándo vamos a, bueno, más o menos, cuándo vamos a recibir la buena sorpresa? Ay, no sé, porque realmente... Yo no digo como... No me pongo tiempos. Exacto, no quiero ponerme tiempos o fechas, porque después me siento apurada a hacerlo. Uh-huh. Yo realmente, para mí la música es algo de diversión. Claro. Me encanta hacerlo, entonces nada más quiero compartir lo que siento por dentro y que la gente pueda sentir esa vibra también. Pero de decir qué tiempo, no sé. Pero el año que viene quiero sacar un nuevo CD. Lo más pronto posible. Porque sabes que el mundo se va a acabar. No, y estamos pendientes con Cindy, porque tú sabes, el año que viene nos ponemos las pilas nosotras con nuestras maletas, porque ahí vamos con Cindy. No, si la vamos a asesorar en todo esto de la imagen. Todo. El mundo se va a acabar, ¿cierto? Ah, bueno, quizás. Porque uno nunca sabe. Es que todo el mundo siempre cree que mañana es prometido. Metido, pero no es. Entonces uno tiene que hacer todo lo que uno le guste ahorita mismo. Un pedacito. A beber y a cantar, que el mundo se va a acabar, y si no viene mañana, hoy hay que celebrar. Realmente hay que celebrar. Sí, claro, qué letra tan espectacular. Maravillosa. Ella es Cindy Gómez. Tienen que seguirla. Y a nosotros nos ha encantado conocer un poco más sobre su vida al día de hoy aquí en Nahuatl. Y que ustedes conozcan más sobre ella. Así es. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y vernos 4 veces a la semana a través de OmniTV. Antes de que se acabe el mundo. Así es. ¡Salud! ¡Ay, sí! ¡Gracias! Gracias por tenerme aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Y un besito a todos. Sí, excelente. Sigan agua. A beber y a cantar, que el mundo se va a acabar. Si no viene mañana, hoy hay que celebrar. A beber y a cantar, que el mundo se va a acabar. No hay tiempo para gastar, vamos a bailar. La vida da vueltas como un carrusel. Cuando hay problemas parece cruel. Después de la lluvia vuelves a ver el sol que aparece y cambia tu ser. Todo cambia, nada es